Entre hechizos y colmillos, capítulo 33. Faltan unas 2 semanas para la boda, y a Maya le confeccionaron su traje de dama, junto con el de Alicia y Angélica. El pajecito será el hijo mayor de Juan. A Marieta le confeccionaron un vestido diferente, y en secreto forjaron una tiara para el título de princesa. El rey estaba contento, hasta que se enteró que a Selena no le habían hecho el vestido. Gritó a las modistas, pero ellas le respondieron que es la novia quien no ha querido mandarse a hacer el vestido. Así que dicho esto, fue hasta el sótano para confrontarla. ¿Qué significa esto, Selena? ¿Cómo es posible que han pasado ya 1 mes y medio y vosotros sin vestido de novia? ¿Que no piensas casarte conmigo? Perdóname, Luciano. Ya iré a que me tomen las medidas. No tan rápido. Exijo una explicación, dijo el rey, tomándola del brazo. Tienes que dármela ahora mismo. Luciano, tengo miedo. Pero, ¿vas a casarte conmigo? ¿Qué, acaso no me amas? Sí, solo que estoy nerviosa, es todo. Selena, por favor. He cometido muchas locuras para estar a tu lado. Tu actitud me está dando mucho miedo. Te ruego por lo más sagrado, que no vayas a romper mi corazón. Perdóname, no fue mi intención. Iré a tomarme las medidas. Es increíble. Vas a tener a todas las modistas trabajando a horas extras. Y he quedado como un culo delante de ellas porque las grité pensando que habían sido por negligencia de ellas. Lo lamento, lo lamento. Ahora, por favor, déjame tomar las medidas. De acuerdo, date prisa. Alicia y Oseías platicaban en el jardín del palacio. De repente, se percataron de la presencia del rey en el balcón. Alicia notó la tristeza en él, así que despidió a Oseías con un beso y subió para hablar. Hola, pensé que estabas contento con la boda. Selena, me tiene enojado. ¿Cómo es posible que estemos casi a 2 semanas de nuestra boda y ella no se ha tomado las medidas para el vestido? O sea que, si no te hubieses dado cuenta hoy, ¿no habría novia? Exactamente. Tengo que estar más pendiente de las cosas. Presiento que me dejará plantado. No digas eso. Ella te ama. Creo que no sea capaz de dejarlo plantado. Quizás está nerviosa. Alicia, no es por comparar, pero cuando estuvimos a punto de casarnos, ya estabas preparando hasta los peinados. En cambio, Selena, nada. Debe ser que ella es diferente. No todas las mujeres somos iguales. Y no todas reaccionamos igual ante tal acontecimiento. Entiéndala. No pierdas la esperanza. Más tarde, Selena habló con Alicia sobre Luciano. La encontró de camino a casa mientras volaba para buscar alimento. Selena, a pesar que sé que eres tú, me asusta la forma en que aterrizas. Lo lamento, Alicia. No soporté las ganas de hablar con vosotros sobre algo que me está pasando. Ya me parece saber qué es. Es sobre Luciano, ¿verdad? Exactamente. Está enojado y lo entiendo. El pobre cree que lo dejaré plantado en la boda. Demuéstrale que él puede confiar en vosotros. Ahora, soy mujer. Y creo que las razones de ese comportamiento van mucho más allá que el estar nerviosa por la boda. Mi intuición está ensordeciéndome. Dime, ¿hay algo que no me has contado? Creo que me has atrapado. Mira, siendo sincera, me da miedo con Luciano en la noche de bodas. ¿Recuerdas lo que te conté sobre Rafael? No me digas que mentiste sobre él y sí estuvieron juntos. La verdad,
No confiaba tanto en vosotros y por eso alteré la historia. Temo que se dé cuenta. ¿Le contaste sobre ese vampiro? Alicia, esa historia está más que contada. Isabel ayudó a hacerla pública esa noche. Y la verdad, en parte, me sentía avergonzada. Entonces no hay problema. No dejes que los miedos dañen lo que has construido con Luciano. Gracias, Alicia. Selena retomó su vuelo y Alicia no le cree muy del todo. Sospecha que hay algo más. Luciano esperó a Selena y fue en vano. Al día siguiente fue al sótano para ver qué sucedió. ¿Qué pasa, Selena? Me quedé esperándola. ¿Ha pasado algo? Perdón, no pude alimentarme. Me sentía muy mal, muy débil. Últimamente estás mal. Deberías ir donde mi hermano para que la revise. No creo que pueda. Él no ha curado vampiros. Mandaré a buscar unos libros sobre magia y vampiros a ver si encuentro algo. Muchas gracias, Luciano. Por favor, si tienes algún mal, cuéntame. No quiero que el día de nuestra boda te pase algo. Marieta estaba en el jardín pintando unos peces sobre un lienzo, mientras Santiago y Maya, sentados en el mantel, observaban la pintura y en cada pausa le pasaban algo de comer. Marieta, ¿sabes qué es lo que ocurre con mi tía Selena? Es que me preocupa su comportamiento. A unas 2 semanas de la boda y aún no se ha dejado medir el vestido. Eso mismo he querido preguntar. Pero mi madre evade mucho el tema. He notado cierta tristeza en su mirada. ¿Será que no ha olvidado a ese vampiro que era hermano de la vampiresa que la quiso matar hace 5 años? Preguntó Maya mientras Marieta y Patricio se quedaron sorprendidos. Ah, cierto. No saben de esa historia. Después les cuento. El punto es que tía Selena tuvo un amor en el pasado. Y por accidente murió. Dice ella que se parecía mucho a mi tío. Y es que ¿cuántos años tiene Selena? Hablan como si se tratara de una anciana, dijo Patricio. Mi madre tiene más de 200 años. A la edad de 16 se convirtió en uno. ¿Saben? Yo quiero ser una vampiresa, dijo Marieta. ¿Qué? ¿En serio quieres convertirte en uno? ¿Estáis loca? No lo estoy. Pensándolo bien, me convertiré en uno. No quiero envejecer. Y mi madre todavía con 16 años. Esperaré unos 3 años más y estaré lista. Los hombres te tendrán miedo, dijo Patricio. La verdad, no aspiro a encontrar ninguno. Me rechazarán por mi pasado. Por eso he decidido ser una vampiresa dentro de unos 3 años. ¡Madre mía! No había pensado en mi tío. Si él se convierte en vampiro, quedará de 28 años. Oye, Maya, vosotros no pensáis también en convertirte en vampiro, ¿verdad? La verdad me asusta la idea. Sobre todo la de cuidarme del sol y de terminar pareciéndome a Jezabel. La otra vez me miré en un espejo y qué buen susto me di. Soy desgraciadamente pariente de esa vampiresa loca. Patricio y Marieta insistieron en preguntar quién es Jezabel, así que Maya decidió contarles la mala experiencia con esa misteriosa vampiresa. El rey fue a la plaza a comprar unas cosas para su sobrino, y de camino a su casa se encontró con su hermano Marcelo. A lo lejos vieron a Alicia y Oseías. ¿Qué opinas de eso, Luciano? Preguntó Francisco. La verdad, los dos se merecen. Son tal para cual, y me alegra por ella que lo haya superado. Ambos hermanos continuaron su camino a casa de Marcelo. Cuando llegaron,
Los recibió Catalina con su bebé y al rato Marcelo llegó. Los saludó rápidamente para comer lo que habían traído, algunos panes y unos embutidos. ¿Cómo va la boda? Preguntó Catalina. Muy bien, las pobres modistas están trabajando en tiempo récord. Están tratando de armar el vestido. No lo sé. Yo sugiero que se aplace. Recuerdo que el vestido de Alicia tardó en armarse en un mes. No. No puedo esperar más. Selena se casará conmigo. ¿Por qué? No hay afán. Si has esperado 3 años, ¿por qué al menos un mes más? El rey no respondió a la pregunta. Evadió el tema y habló en privado con sus hermanos sobre algún libro que pueda curar vampiros. Sin embargo, cuando terminó la visita y los dos salieron, la pregunta la repitió su hermano. Esta vez la contestó dejando escapar unas lágrimas. Tengo miedo. Presiento que eso que esconde Selena afectará la boda. No va a pasar nada, hermano. Estás nervioso. Todo estará bien. A unos 3 días de la boda, el rey recibió una mala noticia. Sus gritos levantaron el palacio. Nadie se atrevía a decirle una palabra. Impacientemente esperó hasta la noche en la sala del trono para ver salir a Selena. Maya en su trono, Juan de Andaluz a un lado del rey, el portugués cerca de las escaleras que se dirigen a la tarima de tronos, Marieta en un rincón de la sala, en el suelo dibujando, y Oseías con Alicia trataban de calmarlo, pero este les gritaba. No quería que le dijeran alguna palabra. Estaban desesperados por la reacción. Tan pronto como vieron salir a Selena por detrás de la cortina, hicieron un silencio sepulcral. Buenas noches, Selena. Buenas noches, Luciano. ¿Estás bien? No. ¿Cómo crees que me siento después de que las modistas me han dicho que por favor aplace la boda porque no pudieron construir su vestido en menos de 2 semanas? ¿Cómo crees que me siento? Luciano, cálmate. No me voy a calmar. Mira lo que ha hecho tu irresponsabilidad. Lo lamento mucho, lo siento. Se acercó para besarlo. ¡No me sobornes! La empujó y ella respondió con una cachetada. ¡Ey! Acepto que me grites, pero no que me empujes. Entiendo tu frustración. Además, se aplaza la boda, no se cancela. ¿Qué hay de malo en ello? ¡No es afán! Tengo miedo. Miedo a que me dejes plantado. ¿Piensas eso de mí, Luciano? ¿Que no confías en mí? No es que no confíe en vosotros. Mira todos estos desplantes. Y tengo testigos aquí presentes. Dime, ¿a qué juegas? A nada. Calma. Y deja de gritarme. Escucha. Unos días de más no se vería mal. ¿Qué os diremos a los invitados? Ellos lo entenderán, no te compliques. Si queréis, os daré la cara, si es que sientes vergüenza. Ojalá des la cara cuando nos casemos. Luciano, no me colmes la paciencia. Estoy dando una solución y vosotros la complicas más. Te lo advierto. Me sigues gritando y sí que no habrá boda. ¡Ah! Estás chantajeándome. Como si realmente se te vieran las ganas de casarte conmigo. De acuerdo, te lo advertí. No me caso. No me casaré. ¿Entendéis? Dijo Selena, caminando hacia la puerta. ¡Adiós, idiota! ¿Lo vieron? ¡Ella canceló la boda! Luciano, creo que debiste calmarte, dijo Juan. ¿Calmarme? Acaba de cancelar la boda
y me manda a la mierda y calmarme. Con permiso. Salió de la sala y corrió a su cuarto para llorar amargamente. ¿Qué pasará conmigo? Preguntó Marieta llorando. No os preocupéis. Ya arreglarán las cosas. Ven conmigo y tomamos algo, dijo Maya. ¿Anunciamos que la boda se cancela? Preguntó Juan. No. Déjenme arreglar este asunto, dijo Alicia. ¿Creéis que podáis hacer algo para que vuelvan? Preguntó el portugués. Sí. Conozco tanto a Luciano como a Selena. Sé cómo hacer que se reconcilien. Alicia fue primero al cuarto del rey y tocó la puerta suavemente. Mi rey, ¿podéis hablar conmigo un momento? No quiero hablar con nadie. Así que no insistas. Luciano, por favor, habla conmigo. Te hará bien. Vamos. Sé que necesitas desahogarte. Ya lo estoy haciendo, Alicia. Así que puedes irte. Sé que en el fondo quieres que no me vaya. Y en el fondo pides a gritos que te ayude. Hizo un silencio. La puerta se abrió. El rey abrazó a Alicia y lloró en su hombro. No sé qué hacer. Me estoy muriendo por dentro. Me siento como una mierda. Primero calmad y luego pensaremos en la forma en que vais a reconciliarte con tu futura esposa, con tu futura reina. Antes de continuar con el video, quiero agradecer a los que han apoyado la serie. No olvides suscribirte a mi canal para que te lleguen las notificaciones de un nuevo capítulo.